chicos, bienvenidos a un capítulo más de Los del LON. Esta vez les vamos a contar cómo nos fue el fin de semana en Bucaramanga en el evento Owners of the Rhythm de Gremios Cheer. Bueno, la verdad fue un evento muy bueno, estuvo lleno, hubo bastantes equipos, pero antes de que llegáramos allá pasaron un montón de casos. Este año decidimos irnos por carretera y por primera vez y tuvimos que manejar entre Juan Camilo, Alejo y yo, y la verdad fue súper pesado, fue muy duro, fueron casi 8 o 9 horas de viaje. No pensamos que iba a ser tan duro, pero digamos que la supimos pilotear, nos íbamos cambiando para que el otro pudiera descansar y así, hasta que finalmente llegamos. Los muchachos mientras tanto iban atrás durmiendo, a veces se asustaban por algunas curvas y se despertaban y nos echaban la madre literal y luego volvían a dormir. Entonces fue una experiencia en equipo chistosa pero divertida. Bueno, este fin de semana estuvimos en el Festival de Gremios Cheer, es el siguiente evento luego del campamento. Es donde se hace como una primera evaluación de qué sucede en los equipos después del campamento y cierran el año en septiembre con el departamental, que ya se la gala de todos los equipos, es donde se presentan full sus rutinas y donde realmente compiten y miden qué resultado tuvieron con todo el proceso que llevaron durante el año. Nos agrada mucho los eventos de la fundación, la verdad nos sorprende y nos encanta ver el nivel de producción que tienen ellos, mucho más después de venir de eventos como COP en México, donde la producción es increíble. Venir a encontrarnos algo tan grande en Colombia es algo que nos llena de orgullo. Les agradecemos mucho a Gremios Cheer por tenernos siempre en cuenta, por permitirnos acompañarlos. Este año tuvimos 3 fotógrafos en peana por primera vez en Gremios Cheer. La idea es para el departamental contar con los 4 fotógrafos de peana, como lo queremos hacer en la mayoría de eventos grandes de Colombia. Ahorita nos preparamos para Capital Cheer, que viene este fin de semana, y es como los últimos ajustes y pruebas a ese tema de los 4 fotógrafos, que es algo que nos preocupa mucho porque es algo muy grande para desarrollarnos tecnológicamente en los eventos. Complaciente para los deportistas poderse ver en todo su, durante toda su rutina, encontrar muchísimas fotos de cada uno y no quedarse como con la sensación de que no salieron las fotos. Es algo en lo que estamos trabajando y lo que seguramente lo verán el próximo fin de semana en Capital Cheer. Volviendo al tema de Gremios, fue espectacular el evento, la producción, los tiempos son demasiado organizados, el evento fluye muy bien, la producción es increíble como pueden ver en los videos, nuestro stand estuvo un poco más completo que lo que ha estado todos los años y esperamos poder seguir haciéndolo cada vez mejor en los campeonatos de Gremios Cheer y en los campeonatos más grandes de Colombia en los que siempre estamos nosotros. Soy encargado como en la parte de planeación del evento, durante y después ya como recogiendo montaje, entonces era como estar pendiente de que todos los equipos funcionaran, sacar cableados, impresoras, pantallas, de que todo el equipo de cámaras, baterías, memorias, todo estuviera bien. Y ya en el evento en el colegio en Bucaramanga ya era como organizarnos como en los sitios donde iba a estar cada espacio, como el stand de fotografía, la parte de fotografía y video. Y nada, un evento espectacular. Esta vez me tocó fue en la parte de video y súper estar ahí con la presión del evento, equipo tras equipo que pasaban muy rápido, de descargar material, volver a poner la memoria, estar siempre ahí en la jugada. Finalmente llegamos directamente al evento a hacer montaje de todo lo que teníamos que presentar. Pensamos que nos iba a tomar un montón de tiempo hacerlo, por eso llegamos tan temprano y en realidad como en 2 horas ya teníamos todo listo. Entonces el resto del tiempo estábamos muy cansados porque pues no alcanzamos a dormir ni nada, entonces como que nos hicimos ahí un ladito a dormir, a intentar recuperar algo de sueño para poder en la tarde estar en el evento súper bien. Ya recuperados después de ese sueño empezó el evento, empezó a llegar la gente, los equipos, arrancamos con todo, en el stand ya todo estaba funcionando súper bien, adentro los muchachos listos para iniciar con todo, pero tuvimos un problema porque no podíamos conectar una extensión para el stand, no sabíamos cómo hacerlo, el sitio donde estaba más cerquita estaba cerrado con candado, entonces no podíamos conectarlo. Y se me ocurrió una idea de coger un trípode y amarrarle como la patica de la extensión y luego para intentar meterlo por un hueco que había y ahí lo golpeábamos hasta que funcionó. Alejo lo hizo la primera vez y funcionó perfecto. Entonces son ese tipo de cosas a las que a veces nos toca recurrir para que funcionen las cosas en un evento. Eso fue como de lo chistoso que nos pasó en Bucaramanga. El resto del día súper bien, la gente muy contenta con el stand, es la primera vez que llevábamos un stand tan completo a Bucaramanga y la verdad tuvo muy buen resultado y en general el evento estuvo muy bueno. Ya después regresamos a Bogotá, otra vez las 8 horas,
de regreso. Antes de eso, pues paramos. Juan nos invitó a almorzar a todos. Almorzamos delicioso en un sitio muy bonito a la salida de Bucaramanga. Y ahí Waze empezó a jugar con nosotros y nos mandó por otra ruta, no nos mandó por la ruta que normalmente nos envía. Entonces el Waze nos mandó por otra ruta totalmente diferente. Como que paramos y decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? Y al final como, ¡ah, carajo! Vamos a improvisar, nos vamos por la otra ruta. Y nos fuimos por ese lado, que en este momento no me acuerdo cómo se llama por ese lado. ¿Cómo se llama por ese lado? Por el Magdalena Medio. Y bueno, por allá nos fuimos y súper bonito. La vía me pareció que no tenía tantas curvas, fue más recto, fue más fácil. Hacía más calor, pero fue más fácil. Y nos fuimos por ahí contentos manejando entre Juan y yo. Hasta que ya llegamos tarde, llegamos como a las 10, 11 de la noche. Los dejé a cada uno en su casita y a dormir. Y ese fue nuestro fin de semana.